Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Carlos Rodríguez. Preste mucha atención porque a la ciudad de Saltillo va a llegar una réplica del ayate de San Juan Diego. ¿Qué es el ayate? Es este manto donde aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Va a llegar a Saltillo la réplica y quien tiene todos los detalles es nuestro compañero Carlos Rodríguez, a quien también saludamos con gusto. Adelante, Carlos, buena tarde. ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. Será en los próximos días cuando llegue una de las 32 réplicas que salieron insignia de la Basílica de Guadalupe allá en la Ciudad de México y que cada una fue distribuida para que cubran las 32 entidades en esta jornada especial por la paz que puntualmente se estará ofreciendo oración para este proceso electoral, para que sean campañas pacíficas. Sabemos que es un proceso de los más importantes en la historia, donde hay muchos cargos en juego, y pues la iglesia está exhortando a la feligresía a que se unan en oración. Aquí en Saltillo habrá una procesión el próximo jueves 18 de abril, que saldrá desde el atrio de la catedral. Allí estará esta réplica del ayate de San Juan Diego que acompañará a la procesión encabezada, por supuesto, por el Santísimo, que es la hostia consagrada. Saldrán de allí del atrio de la catedral, avanzarán por Paseo Capital hasta llegar a la calle de Victoria, seguirán en esta oración y cánticos ofrecidos por el proceso electoral. Llegarán hasta Púrcel, donde van a virar a la derecha, y allí pues descenderán hasta el santuario de Guadalupe, donde se llevará a cabo una celebración eucarística, pero también este ayate estará recorriendo distintas parroquias a lo largo de las próximas semanas, así como colegios católicos, y por supuesto que se pide a la feligresía que acuda principalmente a esta procesión con el Santísimo el próximo jueves 18, Saúl. Perfecto, Carlos. Bueno, pues para toda la feligresía católica, sin duda alguna va a ser pues un gran atractivo para que acudan a esta procesión que se va a realizar ahí en la zona centro de Saltillo el próximo 18 de abril, para que lo tengan ahí en el radar todas las familias que nos están sintonizando. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente tarde. Igualmente, buenas tardes.